Entonces la para el resto pues creo que la predica es para How mí. Many of you really want to please your Lord? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren agradar a Dios? Okay. Okay. How many of you are married? ¿Cuántos de ustedes están casados? Don't lift your hand, please. Okay, how many of you are happily married? Keep your hands up. ¿Cuántos de ustedes están contentamente casados? It's too late not to be happy. You need to be happy. Es demasiado tarde si usted no está feliz. Usted tiene que ser feliz ya. I'm sure Anthony's parents are happily married for a long time. Yo creo que los padres de nuestro hermano Anthony están son pues felices de mucho tiempo. Anthony told me that his mom fell down. El hermano Anthony me dijo que su madre se cayó. But she told me that he pushed her. Pero él me dijo que su esposa la había empujado. Anthony pushed. So it's a blessing to have them. I know that they've been married for a long time. Es una bendición tenerles en medio nuestro. Sure that throughout the years of being married, y estoy seguro que a través de los años de estar casados, we have learned how to please each other. Hemos aprendido a cómo complacernos los unos con los otros. Do I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amén? Okay, and that's good. That's not a sin. Y eso no es ningún pecado. But we need to know how to please God. Pero necesitamos saber cómo agradar a Dios. And it's very simple. Y es muy simple. I said it's very simple. Voy a repetirlo, es muy simple. Just go, let's go to Hebrews chapter 11, verse 6. Que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, si son tan amables. And we're going to read verse 6. Hebreos 11, 6. And I have the English Standard Version. Tengo la versión de inglés. And it says like this: and without faith, it is impossible to please him. For whoever could draw believe that he exists. Now listen to this. And he rewards those who seek him. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Now I got good news for you. Yo tengo muy buenas noticias para ustedes. Everybody in the face of the earth, todos en la tierra, they have some kind of faith. Tienen de alguna manera un tipo de fe. Some people have faith in their boss. Algunos tienen fe en su jefe. Some people have faith in what they do. Algunos tienen fe en lo que ellos hacen. Some people have faith in a religious entity. Algunos tienen fe en alguna institución religiosa. But everybody has faith. Todos tienen fe. Now, why does the book of Hebrews says that without faith it's impossible to please God? Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Because the thing is that there is only one God. Porque la cosa es que hay solamente un Dios. ¿Me está escuchando? There is only one God. Hay solamente un Dios. People of religion may have other gods. Otras religiones pueden tener otros dioses. But the faith in God, pero la fe en Dios, is the truth God, truth faith. Es la verdadera fe. Now, you might ask yourself, why only God? Ahora usted se preguntará, ¿por qué solamente en Dios? Because he says it. Porque lo dice. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. The Apostle Paul says, there is no other name given unto man. El apóstol Pablo dijo que no hay otro nombre dado a los hombres. In which we can be saved. Por el cual nosotros podemos ser salvos. There might be many ways. Puede haber muchos caminos. But there is only one way to salvation. How many of you have your faith in Jesus? ¿Cuántos de ustedes tienen su fe en Cristo? Now that faith is not of you. Ahora esa fe no es de usted. It's a gift of God. Es un regalo de parte de Dios. Do you hear what I'm saying? ¿Usted escuchó lo que yo le dije? That's a genuine faith. Es una fe genuina. Now you might ask, how do I get this faith? Ahora usted se preguntará cómo yo puedo
Very simple. Es muy simple. In the book of Romans, chapter 10, verse 17, it says, Romanos capítulo 10 dice lo siguiente. The faith comes from hearing. Que la fe viene por el oír. And hearing the word of God. El oír la palabra de Dios. Do I know that you have faith? Yo sé que usted tiene fe. How do I know that? Y como yo lo sé. Because the apostle Paul. El apóstol Pablo dice que una vez que usted escucha el evangelio, and you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, the Holy Spirit comes and dwells in you, el Espíritu Santo viene y reposa en usted, and then he gives you faith, y después le da fe. He produces faith. Él produce fe. Nobody can produce a saving faith. Nadie puede producir una fe salvadora. Except through Jesus. Excepto Jesucristo. Are you happy today that you have faith? Usted está contento, está agradecido que tiene fe. We don't have faith in a religious entity. Nosotros no tenemos fe en ninguna institución religiosa. We have faith in the living God. Nosotros tenemos fe en el Dios verdadero. In the living viviente. The one that saved us. El único que nos ha salvado. The one that forgave us. El que nos perdonó. The one that redeemed us. El que nos redimió. My faith is in Jesus. Mi fe está en Jesucristo. And that faith cannot be moved. Y esa fe no puede ser removida. I don't care with the circumstances. No me importan las circunstancias. I don't care what's going on. No me importa lo que esté pasando. I know that my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor. I know that my Redeemer is in his throne. Yo sé que mi Redentor está en su trono. And the Lord Jesus. Y es el Señor Jesucristo. He has everything under his power. Él tiene todo bajo su poder. Everything that is happening on earth. Todo lo que está pasando en la tierra. Have no fear. No tenga miedo. Your Savior. Tu Salvador. He's in charge. Está en control. He's in charge. Él está en control. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus said, "Have faith in God." Entonces Jesús dijo esto: tienen fe, ténganla para con Dios. Have faith in me. Tengan fe en mí. So we need to have faith in God. So tenemos que tener fe en Dios. And faith in Jesus. The thing about this verse is the following. Y lo bueno de este versículo es lo que viene siguiente. How many of you get excited when somebody tells you I got a gift for you? ¿Cuántos de ustedes se ponen contentos cuando le dicen, "Oye, tengo un regalo para ti"? Well, this side doesn't care. This side cares. Mucho. How many of you get excited if somebody tells you, "Listen, I got a gift for you"? ¿Cuántos de ustedes se ponen contentos cuando alguien le dice, "Hey, tengo"? You don't know what it is. Usted no sabe lo que es. But it's a gift. Pero es un regalo. Number one, you don't have to pay for it. Número uno, usted no tiene que pagar. O number, no pagó. Number two, número dos, somebody already paid. Alguien ya pagó. That's the same thing with salvation. Es lo mismo con la salvación. You don't have to do anything for it. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Because Jesus already did it. Porque ya Jesús lo hizo. And number two is a gift. Y número dos es un regalo. It didn't cost you anything. No te costó nada. Because Jesus paid the price. Porque Jesús pagó el precio. That's why the apostle Paul says in Philippians chapter 2 verse 9. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 versículo 9. That we are saved by grace. Que somos salvos por gracia. Through faith. A través de la fe. And that's not of us. Y eso no es de nosotros. It's a gift of God. Es un regalo de Dios. I said it's a gift. Dije que es un regalo How de many Dios. Of you want that gift? ¿Cuántos de ustedes quieren ese regalo? Now I get excited. Yo me pongo contento. When somebody gives me something. Cuando alguien me regala algo. Even if I don't like it. Aunque no me guste. And what God gives. Y lo que Dios da. Concerning salvation. Salvación, por supuesto. God is not going to take it back from you. El Señor no se lo va a quitar a usted. Now ask yourself this question. Ahora hágase usted esta pregunta. Let's be transparent. Vamos a ser transparentes. Have you ever given a gift to somebody? ¿Usted le ha dado alguna vez un regalo a alguien? And you regret it? ¿Y usted como que se ha pues se ha arrepentido? Raise your hand. Levante su mano si quiere. Only one person here solo is going. Solo una persona. Only one person is going to heaven. The rest solo of them. Solo una persona va al cielo. Okay.
How many of you, ¿cuántos de ustedes, you give something to somebody, usted le da algo a alguien, and you regret it? Y usted pues como que se arrepiente. Oh, I shouldn't give it to him. Ah, yo no se lo hubiera dado. He doesn't deserve that. Ah, no se lo merece. It might be true. Puede ser que usted esté no correcto. How many of you go back and ask him to give you the gift back? ¿Y cuántos de ustedes van y le dicen a esa persona, por favor, deme el regalo de nuevo o de regreso? Nobody? Nadie, ¿verdad? So imagine God. Imagínese a Dios. Do you think God is capable? ¿Usted cree que Dios es capaz to give you something de dar, as you give it back to me, you don't deserve it? Y después decirte a ti, ¿sabes qué? Démelo de regreso porque usted no se lo merece. To begin with, we don't deserve it at all. Para empezar, la realidad es que nosotros no. None of us deserve the gift of salvation. Ninguno de nosotros nos merecemos el regalo de salvación. Do I hear an amen today? No. ¿Escucho algún amén? So it's a free gift. So es un regalo gratis. God is not going to take it back. Dios no se lo va a quitar de nuevo. Now God demands. Ahora Dios demanda. For us to work in our salvation. Que nosotros produzcamos o trabajemos en nuestra salvación. And then there's a reward. Y después hay unas recompensas. Not only that, it says. No solamente Dios dice. That when we seek God. Que cuando buscamos a Dios. There's a reward. Hay recompensa. Right now, you're here sitting in church. Ahora mismo usted está acá. That's what everybody that is called a Christian should be doing. Eso es lo que muchos lo que le llaman deberían los cristianos estar haciendo. I see the Jewish Orthodox. Yo veo los judíos ortodoxos. You don't move them from anything starting Friday at 6 p.m. Usted no los menea a ellos para nada empezando el viernes a las 6 de la tarde. Till Saturday at 6 p.m. Hasta el sábado a 6 p.m. Y tienen una religión. Now we have a relationship. Ahora nosotros tenemos una relación. So you're here listening to me. Usted está acá ahora mismo escuchándome a mí. But some other people decided not to come to church for whatever reason. Pero otros han decidido no venir a la iglesia por cualquier sea la razón. I got good news for you. Yo tengo buenas noticias para usted. Because you are obeying what God says. Usted está siendo obediente a lo que Dios dice. And you're seeking God. Usted está buscando a Dios. The good news is. La buena noticia es. That somehow. Que de alguna manera. Somewhere. En algún lugar. Through someone. A través de alguien, God is going to bless you. Dios lo va a bendecir. He's going to reward you. Él te va a dar una recompensa. It looks like you don't want it. Yo veo que usted no la quiere. I want the reward. Empieza por buscar a Dios. The Apostle Paul wanted the rewards. El apóstol Pablo quería las recompensas. So faith comes through hearing the word of God. Entonces la fe viene a través de el escuchar la palabra de Dios. And there is rewards. Y hay recompensas. There's going to be many rewards. Van a haber muchas recompensas. But there's going to be loss of rewards. Pero a la misma vez van a haber pérdidas de recompensas. The Apostle Paul says it. El apóstol Pablo lo dijo. He says it is a must, it's necessary. El apóstol Pablo dijo que es necesario. That we appear before the tribunal of Jesus Christ. Que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. And we shall receive rewards. Y recibiremos recompensas. But other will lose their rewards. Pero pérdidas de recompensas. How many of you want to gain your rewards and not lose it? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar su recompensa? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren recompensa? The Bible speaks about 7 crowns. La Biblia habla aproximadamente de 7 coronas. There's going to be rewards. Que van a haber recompensas. There's going to be talents and gifts. Van a haber talentos y regalos. I want them, whatever God has for me. Lo que Dios tenga para mí, yo lo quiero. I know that I will receive a crown for being a pastor. Yo sé que por lo mínimo voy a recibir una por ser pastor. I didn't call myself to be a pastor. Yo no me llamé a ser pastor. The Lord called me to be a pastor. El Señor me llamó a ser pastor. The function of being a pastor. La función de ser un pastor. I will receive a reward. Yo voy a recibir una recompensa. Do you know that you will receive a reward? ¿Sabía usted que usted va a recibir una recompensa? For loving God. Por amar a Dios. How many of you love your wives? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus esposas? You love your wife. O usted ama a su esposa. Only one guy raised his hand. Solo una persona medio tímida ahí levantó. I think we all need to repent today. Todos deberíamos de arrepentirnos. And of course he raised his hand because his wife is not here. Claro, él levantó la mano porque si no la ciega lo.
How many men love your wives? How many wives love your husband? Okay, listen to me, please. Por favor, escúcheme. There's a gift on that. Hay un regalo para eso. Because just as Jesus loves the church, porque así como Cristo amó a su iglesia, we shall love our wives. También nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. There's a reward. Hay una recompensa. Faith is a gift. La fe es un regalo. Through hearing the word. Y viene a través de escuchar la palabra de Dios. It comes through, once you hear the gospel, it comes through that we need to obey the word. Una vez que usted escucha el evangelio, viene para y produce en usted para que usted obedezca el evangelio. Now salvation is a gift. Ahora la salvación es un regalo también. We need to work in our salvation. Tenemos que producir, tenemos que trabajar. Meaning that we need to grow up. Significando que tenemos que crecer. Now salvation is not through works. Ahora la salvación no es a través de obras. But we need to labor trabajar porque hemos sido salvos. In other words, we need to serve God. En otras palabras, tenemos que servir a Dios. Yesterday we had the first men's ministry in over 2 years. Ayer tuvimos meeting. Nuestra primera reunión de hace como 2 años que no la teníamos. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de hombres. And we had it in my house. Y la tuvimos en mi casa. And it was a blessing. Y fue una bendición. How many men were happy yesterday? ¿Cuántos de los hombres estuvieron contentos anoche? And I was explaining them about this story in the Bible about an old lady. Yo les estaba explicando a ellos a través de una hay una historia acerca de una mujer anciana. No, I don't know how old you are. Yo no sé cuántos años usted tiene. I know that there is people here that are over 90. Yo sé que hay personas aquí que están pasados de 80. Yo sé que hay personas que acá que están pasados de los 80. And I know there are people over 70. Y sé que hay personas que están pasados de los 70. And I know there are people over 60. Y sé que hay personas que están pasados de los 60. You're looking at one. Usted está mirando a uno. I'm halfway. I'm 65, so I'm almost there. 65. I'm going to try to reach you, okay? Va a comprar 70, casi. And I've been serving God as a disciple and as a pastor for, wow, I already forgot. Since 1998. 24 years. Okay. 24. Plus in other churches serving God. He estado sirviendo como hijo de Dios, como pastor. Tengo en el ministerio aproximadamente 24, 25 años, pero he servido también en otros ministerios. Poner 30 años. Okay, let's round up a number. Vamos a redondear por ahí. So the story of this lady in the New Testament. Entonces la historia de esta anciana en el Nuevo Testamento. Concerning serving God. Concerniente al servicio a Dios. Because we are saved through faith. Porque hemos sido salvos por gracia, por fe. And it's a gift. Y es un regalo. But once we are saved. Pero una vez que somos salvos. The Lord demands us to serve Him. El Señor demanda de nosotros que le sirvamos. Out of joy, out of pleasing Him, and out of grace, and out of just out of abundance of our heart. A través del gozo, a través de un agradecimiento, a través de la abundancia de nuestro. And because He asks us to. Y porque Él no los está diciendo, nos está. It's not that we're going to pay Him back for everything that He did. No se trata que nosotros le vamos a pagar a Él. We can never do that. Nunca vamos a poder hacerlo. But it's about obedience. Pero se trata de obediencia. Now listen to me, please. Ahora escúcheme, por favor. And when I read those verses, y cuando yo leí estos versículos, I was confronted. Confrontado a través de because this is the story of this lady. Porque la historia de esta mujer. According to the Jewish tradition, según la tradición judía, she had to be married to her husband when she was at least 13 or 14. Ella se tuvo que casar con su esposo aproximadamente cuando ella tenía de 12 a 15 años. More or less.
vamos a decir 14. She was married to her husband for 7 years. Estuvo casada con su esposo por 7 años. So she had to be 21. So tenía que haber tenido 21 años aproximadamente. Or 20. O 20. Her husband dies. Su esposo murió. Joven. She could have gotten married again. Ella se pudo haber casado de nuevo. But she didn't. Pero no lo hizo. So what did she do, Pastor? Pero entonces qué hizo, Pastor? For 84 years. Y la Biblia relata que por 84 años. This old lady did only one thing. Esta mujer anciana hizo solamente una cosa. How many of us want to do one thing and we'll be pleasing God? ¿Cuántos de ustedes quisiera hacer solamente una cosa y pues complacer a Dios? We want to do so many things. Nosotros queremos hacer muchas cosas. Are we pleasing God by doing so many? Pero la pregunta es, ¿estamos agradando a Dios al estar haciendo muchas cosas? So what did this lady do? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? She decided to dedicate her life. Ella decidió dedicar su vida. To go to the temple every day. A ir al templo todos los días. Just to pray. Solamente para orar.